Okay, ahora sí, a darle. Listo, ahora sí, ahora sí. Sí, ya. Hola, perro gamer, ¿cómo andas? A ver, perro gamer, ¿te escuchas a Osvaldo? ¿O yo me pongo bien esquizofrénico? Ok, ahorita lo reviso. Ya ponte a chambear, entonces, nada, no es Ahí cierto. está, ahora Ahorita sí. la nota que me mandaste por WhatsApp, ahorita la checamos. Ejo, ¿qué te ha exigido aquí? Sí, ya huevo a huevo, todos feliciten a la queta. Te dije que no iba a ser para siempre, hija. ¿Te lo dije o no te lo dije? Pero a ver, espérenme, si escuchan bien al Mickey, porque yo lo escucho medio bajito. A ver, Mickey, habla. Sí, buenas noches. Creo que son mis audífonos, le voy a subir tantito. El espectador más pito de toda Twitch. ¿Qué onda, Andrés? ¿Cómo estás? Bienvenido de vuelta. Estamos a punto de echarnos unas retitas aquí con mi compa el Mickey, señor Mickey. Está. Ya, listo. Okay. Guiño, guiño. Dices que no he subido. A ver, Osvaldo, a lo que nos truje, chencha. Hola, hola a todos. Hola, Andrés. Hola, Ismas. Aún estamos en horario familiar, Simón. Dice Cardi, es que no he subido contenido, no quiero sonar mamón, pero si no subo se muere esa madre. Es que al chile sí, Cardi, tú eres el más activo, güey. Ahora sí, las no primero las noticias de la semana. ¿Cómo viste el Consejos para has el vicioso. viste lo que le pasó al Concord? Ah, sí, que valió verga porque nada más como 10 jugadores lo estuvieron jugando y tuvieron que dar de baja sus servidores. Porque estaba de la verga el juego. Y era como una especie de Overwatch, pero más culero. Sí, vi lo que Con le pasó al inclusión Concord. wokismo. Y también muchos le atribuyen esa mala recepción a pues todo esto de la inclusión y ese pedo. Pero pues quién sabe, o sea, de por sí estaba culero el juego. Y luego lo ponen en esas, En esas, ¿cómo se dice? ¿Polémicas? Pues peor tantito, güey. Qué hueva andar jugando cosas así. Y Le quieren ayudar al pregunta, Cardi. ¿qué opinamos de la temporada? Pues el perro gamer pregunta y pues yo la siento bien rotísima. La Netflix. ¿Quién quiere ver noticias? Dice Liz Mask. ¡Ay, oh, es Mask! Pues son noticias chidas, no son noticias de que el La peje quiere desaparecer al poder mata bien, judicial o cosas mata así. ancianitas. O la noticia del Minecraft, del tráiler de Minecraft. Ay, a muchos no les gustó y a mí sí me gustó al chile. El trailer de Minecraft. La crónica roja, no, 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 este canal no va a vivir del amarillismo, no es como que seamos Televisa, ¿eh? Ajá, quién yo.
A mí sí me gustó, dice Keta. ¿Qué es eso? ¿Qué es qué? ¿Qué te gustó? ¿Qué es ¿Qué? qué, Keta? ¿Eh? ¿Qué le gustó? ¿Qué? Yo creo que lo del lo del trailer de Minecraft. Pongamos la crónica roja. Ah, eso ya lo escuché. Lo de Xbox, pongan Bob Esponja. Dice Ay, Perro Gamer güey. que también le gustó. Extraño las rolitas, extraño las rolitas, no les voy a mentir, banda, pero acá el tío Twitch Vengo se Twitch. pone sus moños, se Ya, pone ya se sus están poniendo moños. moños estos. Ya mejor creamos nuestro propio página de stream. Lo sacamos. Y ya, arre. Spoiler, nadie lo usa. Dice que tal el trailer, sí, el trailer estuvo chido, a mí también me gustó. Dice, Bueno, a mí te me acuerdas. gustó, pero no me gustó tanto que el humor pareciera de YouTube Kids. YouTube Kids. Está horrible, me encanta. Es Dios, que dice Luis más que él sí le gustó, que él estuvo como la niña de Ant-Man. Está horrible, me encanta. La oveja y las o la llama. Siempre hacen ese chiste y lo había visto publicado en una página y sí es cierto, siempre hacen ese chiste de una oveja o una cabra gritando, güey. No, pero me refiero a el diseño de la oveja y de la llama en Minecraft. Ah, bueno, sí, están los tres. Sí te causa un poquito de ruido verlos como realistas, un poquito como este efecto que hizo el primer Sonic de las películas. Tan raras, se ven raras. Pues. ¿Quién le dio droga a la llama? Dice aquí el Andrés. Sí, pues, la Netflix. Sí se ve bien acá, bien, bien como el Waldo. Dice, yo me voy a acostar porque llevo como 2 horas sentada. No mames, que te primero párate a hacer ejercicios de estiramiento para desengarrotar tu espalda, güey. La Netflix. Porque si no, luego terminas con lumbagias como aquí, un pendejo. Don pendejo. Claro que sí, mi perro gamer. Osvaldo. ¿Ey? Que si nos vimos el Prisas 3, el trailer del Prisas 3. Ah, sí, no manches. Está bueno, sí se ve bueno. Yo sí le traigo ganas a esa película. Sí, por dos. Por si no entendieron, el Prisas es Sonic, el erizo. Como yo, también que ando bien erizo. Pero sí, sacaron un trailer de su tercera película y sí está chido, sí está... Sí, llama la atención, Para diciembre, loco, yo sí la guacheo, Se vienen buenas películas, Miki. Sí, la Netflix sí. Se vienen buenas movies para cerrar el año. Movies, digo. Buenas sí, pues. Movies para cerrar el año. Pero ya viste que ya se volvió a trazar el Spider-Verse. Me lleva la pinche cola. Ah, no he visto. Que por diferencias creativas. Miki, ya hay que irnos, ya viene. Aguanta, me dije. Bueno, déjame. Voy a cerrar ya la ventana. ¡Ya hay que irnos! Aguántame. Déjame. Me pongo en el. ¡Hay que irnos! Dice que el próximo año se estrena el Shrek, dice el perro gamer. El Chuek. Simón, también se nos viene la de Chuek. Con todo el afán de alburearlos. Espero que se vengan cositas buenas para la quinta entrega. Aguántenme. Güey. El Ismask. Güey, sí, Yo secundo la emoción porque yo luego no puedo dormir hasta que no me dan con un bate en la cabeza. ¿Dónde está el personaje? Ven acá, güey. Bueno, Osvaldo. Ah, no, terminando. Espérame. Primero ya dame que esto. Hablamos de las noticias de la semana, ¿por qué no vamos de faltan, lleno? Falta una noticia por dar, Miki. Vas, dale, dale, ¿qué? Una noticia por dar que hoy tiene triste a toda la comunidad fanática de Star Wars y del Rey León. Aguántame. ¿Ahora qué pasó?
Quiere realmente refutar tu teoría, pero con una película de Harry Potter en el mismo. Mira, mira, Harry Potter no me lo tocas, ¿eh? Aquí el señor Mocasín y yo somos Potterheads, así que se me calman con las bromas a Harry Potter. Que lo baneamos, dice. Ay, dice aquí que están en comerciales, pero a ver, déjenme ver qué más han dicho. Ahorita vengo, dice la queta, ok, ok. Aquí te esperamos, soy un buen amigo, dice el Andrés. Ah, déjeme hacer más grande aquí la esta del chat porque no, no, como que se me va muy rápido todo el pedo. Ok, ok. Ahorita vengo, ajá, soy un buen amigo, ok, ok. Todos hagan chistes de Harry Potter, dice, ok, no, nada, porque te baneamos. Banea todo el chat. Banea todo el chat. Bueno, te decía, Miki, no estás enterado. Lamento que sea yo quien te diga esta noticia, Miki. Ahora, ¿qué pasó? Pero falleció James Earl Jones, mejor conocido por interpretar a la voz de Darth Vader. No. También conocido por interpretar la voz de Mufasa. No, loco, no. No, hasta se me está enchinando la piel. No, loco, no me digas eso. Sí, bro. Ay, cabrón, casi me mato a la verga. No, loco. Sí, bro. Sí, murió James Earl Jones. ¿Quién puso las cebollas aquí? Con la fuerza. Se volvió uno con la fuerza, bro. Aguas, porque aquí hay gente. Aquí donde estoy. Y casi me parto la madre por caerme. Y si es cierto, Ismask puso otra noticia que sí es cierto. Que ya empezaron con el cast para la serie de Harry Potter. Que se supone que va a ser más fiel a los libros que las películas, que van a meter más detalles que omitieron en las películas y otra sarta de mamadas que según van diciendo, pero que resulta que en la convocatoria dice que no importa su sus preferencias. Bueno, o sea, está bien que lo hagan así, ¿no? Que no importe su raza ni su preferencia sexual ni nada. Pero sí me estaba empezando a dar miedo que metan ahí un poquito de propaganda, un poquito de agenda, ¿no? No quisiera, porque se supone que iba a ser libre de todo esto, pero... O sea, que hagan el casting así está bien. Que hagan el casting así está bien. Pero que no modifiquen la historia. Pero sí, la historia, por favor, manténganmela intacta. Porque no quiero un personaje... No quiero un personaje hecho LGBT a huevo. Ahí tenemos Albus Dumbledore. Ahí tenemos Albus Dumbledore, ya con eso, ya. Cuando le dije sobre mi mamá de la serie de Harry Potter que se va a expandir más, mejor en los libros, dice, ay, pues entonces ya no leo los libros. Y yo, mamá, ¿en serio? Le saben. Este güey. El Harry chingándose una coca. Oye. Depende de cuál, ¿no? O sea, la bebida o los polvitos mágicos, guiño, guiño. A ver, Waldo, agáchate. Se agacha. O sea, que todavía me voy, bye, jaja, no es cierto, no se jue. Aquí sigue la queta. La queta, ya estás acostada, queta, ya te vas a mimir. Dice el perro que el... Que va... Vos decís que un charter puede sacar un quinto juego. ¿Qué? Uy, espérate. No, mijo, ya dijeron que los de Naughty Dog... Es que no le ves para eso todavía, aguanta vara. Yo no les... Es tu bot. Ay, pinche bot, pendejo. Yo pensé que era el Mickey. Perdón, la costumbre. ¿Dónde vas con ese perro? ¡Dale con la silla! Buena, botsito, ahora ven a curarme. No, espérate, botsito, ven a curarme. Botsito, viene por mí este culero. Ah, sí, como te estaba diciendo, perro gamer. Botsito, Naughty Dog ya dijo que no van a sacar una en quinta entrega porque ya no tienen para más, aunque me hubiera gustado que la hija de Nathan Drake sea la protagonista para el quinto juego. Ah, ok, esa no me la sabía.
¿Sí se lo tronaron a Artemisa o se les peló? No, se fue. Le dimos miedo al perro. A ver, déjeme leer. Entonces, Osvaldo, a ver, ¿te acuerdas de la palabra clave que te pasé en el chat? No, yo hace rato estaba tratando de recordarla y estaba así de que, ¿cuál era la palabra? Chapulín. Le voy a decir, Miki, haz de cuenta que sí la dije bien. Haz de cuenta que sí te dije la palabra clave. A ver, déjenme curo. Ah, no, vale, mira, ay, güey. Por poquito quedé ahí. Ah, sí. Dice el perro gamer que le hubiese gustado que... ¿Por qué odias internet, Andrés? ¿Qué pasó? Que haya un DLC de... tratándose de Soli. No sé. También tenés Telmex y Celis Mask. Estaría chido. Sí, estaría chido. Bueno, a ver, ¿conoces el término chapulín, Osvaldo? Pues depende del contexto, porque chapulín puede ser una ruta de aquí de Cuernavaca, chapulín puede ser un insecto que brinca mucho, familiar de los saltamontes, chapulín puede ser el compa que le baja la novia a su otro compa. Ah, pues eso. Ah, chinga, ¿qué pasó? ¿Qué pasó ahí? Dice, Oli, ¿qué tal? Dice Hidoki, ni hice ni teléfono. No, nada más quería saber, aquí abriendo el tema. Ajá. De que si han sido o no chapulines, o que hayan sabido de anécdotas de eso al respecto. Yo no he aplicado la chapulineada, la neta. Yo sí le tengo respeto a las parejas de mis compas. Y a mis compas, al parecer, pero no, nunca he aplicado la de chapulinear a nadie, güey. Y sí conozco banda que sea chapulina. ¿Qué pedo? No, no mames. ¿De dónde? No sé, tu jerga de calle que es chapulinear. Pues como lo hemos dicho, chapulinear es cuando un vato le roba la novia a otro, güey. Ay, no, qué asco de referencia, Andrés. Qué asco de referencia, Andrés. ¿De qué o qué ahora qué hizo? Es que dice que Chapulín puede ser un señor de mediana edad. Sí, sí pueden hablar, pero me mereces con para todas. En la cabeza para todos. Y con el mazo en la mano. El chipote chillón. O sea, Andrés aquí está hablando del Chapulín Colorado. No, de ese no. Ya me acosté, dice, ¿qué tal? Ok, ¿qué tal? Está bien, descansa. Descansa, reposa. Repone las energías que perdiste el día de hoy, laborando la jornada de hoy. Y sí, gracias. ¿De qué hablamos? Hablamos de que... de los chapulines, que si sí hemos chapulineado o conocemos historias de gente que ha chapulineado a alguien. ¿Ustedes conocen a alguien que se ha chapulineado a su compa? Sí, al chile salgan de esa amistad porque esos no son compas. Dice el perro gamer que tiene una anécdota. Gracias por la explicación, André, no le hagas caso a Waldo, seguro aún anda ardido de que lo hayan dado papel en Chapulín Colorado. Güey, lo peor es que yo hubiera sido el más joven de todos ahí. No sé por qué me recordó al profesor Fansworth, pero ya me puse la pijama. Chispas, hay que hacer algo. Pero ya me puse la pijama. No, güey, con ese elenco yo iba a ser el más joven. Con ese elenco yo hubiera sido el más joven al chile, güey. ¿Para qué te voy a mentir? Y eso fue todo. ¿De qué, pues? Del tema. Ahí murió. ¿De cuál tema? Pues es que yo no conozco a nadie que haya chapulineado tampoco. Nada más supe que dos amigos se estaban peleando por la misma morra, pues uno terminó ganándola.
y hasta tuvieron un hijo y se terminaron separando. No sé si cuento chapulineada porque pues los otros nunca tuvieron relación, o sea, nunca fueron novios, algo así, como que los dos andaban viendo quién la cortejaba mejor, ¿no? Por así decirlo. No mames, el Waldo dice, no, pero el Chapulín Colorado, ¿tú crees? Me dijeron que no, que era demasiado joven para el puesto. Ese vato. Bueno, al parecer el Perro Gamer no va a decir más, así que voy a decir lo que puso en el chat. Dice que también tenía una, tiene un amigo, bebo. Tuvo un amigo que es Chapulín, que estuvo en modo Chapulín. No, banda, no tengan compas chapulines. Si les chapulinean a ustedes o a alguien más, no es su compa, güey. Porque un compa de verdad no se mete en relaciones ajenas. Con esto se los pongo sobre la mesa. Ah, yo pensé que era un héroe sin capa. No contaban con mi depre. Este güey. ¿Osvaldo? ¿Qué pacho? Que yo pensé que era un héroe sin capa. ¿Quién? Los chapulines. ¡Ah! Este bro. Dice Perro Gamer, a ver, me aguanta, ya puso anécdota. A ver, ¿qué puso el Perro Gamer? Dice, yo y un amigo mío nos hablamos con un amigo de otro año de secundaria. Justo cuando mi amigo de otro año terminó con su pareja, justo mi amigo rápidamente se enamoró de la pareja de mi otro amigo. ¿Se entendió? Sí, entendí. Ahora, ¿quién podrá deprimirnos? ¡Yo! El Waldín deprimido. No sé cómo sería mi nombre de superhéroe deprimido, güey. Que rime con el Chapulín Colorado. Ok. Interesante. Pero no sé si cuente como chapulinear, porque en teoría ya había terminado la relación, ¿no? Ya no había que robar ahí. Ha pasado. No sé si cuente, pues. ¿Ustedes lo contarían, banda, como chapulineada? A ver el chat, que decir el chat si cuenta como chapulineada. Pongan una pizza punk si es chapulineada. A ver si sí es cierto. ¡Hora, hora! No, banda, esa costumbre ya la dejé, ya. Buenas noches a toda la masturbanda. Ya se fue el Warby. Ah, chejoto. Ay, sigue, allá está abajo. Ventaneando. Bienvenidos a Ventaneando. Ah, te creo. Dice, esperaba que dejara a la novia para quitársela. Ah, pues también, ¿eh? También pudo ser eso, que estaba esperando de a ver a cuál la deja. Y en cuanto la deje, traca las pa' y te caes. ¿Cuándo sesión dejarán? ¿Qué? No, aguanta, ey. Ey, no. Bueno, ¿algún otro tema, Osvaldo? Que quieras ¿Algún hablar. ¿Algún otro tema? A ver, espérate. Es que cuando estábamos hablando de las noticias, me estaba acordando de una más. Ah, bueno, que para unirlo a esto que pasó del Concord, ¿viste del videojuego este que sí tuvo buena... Ay, güey, aguanta. Que tuvo una muy buena recepción. La neta no me acuerdo del nombre del juego. Ah, qué bien ahí. Pero ¿cómo es? Tuvo una muy buena recepción, pero la polémica fue que estos güeyes... A ver, aguanta. Hablamos de diferentes tipos de torres. la torre inclinada de Pisa, la torre Eiffel. Cuando la dejé yo me quedo con mi amigo. Este güey. Eso sería un chapulín en reversa, ¿no?
Modo invisible, dice la Queta. Como Drax, no se mueve para que no la vean. Ah, hablando de eso, Osvaldo. Bueno, ahorita que termines, tengo algo que te decirte de los Avengers Infinity War, porque lo volví a ver. Ajá. La volví a ver y chequeé algunos datos interesantes. Ok, ok. ¿Qué tal? Sí te estamos pelando, hija. Sí te estamos pelando. No sé de dónde sacas que no, dice el Andrés, porque no escribes. Pues sí, de hecho, ya tiene rato que no escribes. Ya tiene varias líneas que no hay un comentario de la Queta. Sí. Y tampoco de Hidoki. Sí, perro, gamer. Sí, ya sabemos que va a salir el Call of Duty, pero yo no soy fan. ¿El Call of Duty? Porque no está... A ver, déjame checar lo de este juego. Sí, porque... Ahorita, de hecho, bueno, por mientras... Aquí... El Call of Duty, para mí... Los Call of Duty... Se la pelan. Battlefield no me gustan porque necesitan... Es de paga. Aunque los puedo comprar por en PC ya. Pero no. Prefiero el Fortnite. Estoy más Fortnite. Llama? Ajá, ándale, este no es, este es Sweet. Pero ojalá que los disfrutes, perro gamer. El Call of Duty. El Black Ops 6. Ya, por el Call of Duty. ¿Cuántos? Yo estoy escribiendo. Ándale, Black Myth. ¿Black Myth? Black Myth Wukong. Ajá, Black Myth Wukong. El del mono. Ajá, el mono chino, exacto. sí, dice, lo está rompiendo. Mañana es 10 de septiembre, mes amarillo, dice Queta. Hidoki ya comentó, ya por fin está comentando aquí. Sí, lo está rompiendo bastante. Queta, danos contexto ahí del 10 de septiembre. No sé qué es eso, qué es, ya perdiste, Queta. Investiga, dice. Me perdí qué es eso, pero está asado. Ese, man. Ya perdiste que este güey, September sin FAP. No mames, sí es cierto. Se me olvidaba. Hiroki, que no hay rolitas ya. Ah, no sabía eso, dices más. Ni más, dice Hiroki. Ya no hay rolitas, banda, nos tumban por copyright. Si sigo poniendo rolitas, me pueden tumbar la cuenta así de que para siempre y nunca la recupero, ¿eh? Por eso ya no. Muchísimas gracias por pasarte. Rolitas. Buenas noches, descansa. Nos vemos en otro momento. Mañana, si gustas, ahí estaremos. Estaré terminando Vision 2 Souls. Algo que no las 11 de la confirmo, mañana. Wey, confirmo. Ahí te estaré viendo. Este güey. ¿Qué hora que estás? A ver. Sí, es el mes de prevención contra el suicidio, banda. No sabía que tenía que ver con el color amarillo. Gracias, Keta, por el contexto, porque al chile sí yo no sabía. Que era el color amarillo. O sea, no sabía que tenía algún color insignia, pero bueno, sí, es efectivamente tema, el mes, claro, sí. De la prevención contra el suicidio, banda. Al chile, escuchen a sus amigos, a su familia, a sus seres queridos. Escúchenlos, háganles ver que no están solos. ¿Queta? Que pues tienen en quién confiar, que tienen quien los escuche, güey. Entonces, pues... Banda, okay. Ustedes nunca están solos. Siempre tienen este chat para venir a desahogarse, a mentar madres. Pero también necesitan hablar con otras personas. Sí, claro, o sea, busquen ayuda psicológica, eso que ni qué. Pero pues, el chiste es que no tienes que dejar solas a las personas que pues están pasando por un proceso, ¿no? O sea, dejarlas solas no está chido, no está bien. También. No te preocupes, Andrés, eres como el 80% del chat. Yo diría que el 99.99% del chat. No te preocupes. O sea, es que también es una buena manera de abordar los temas, hacerlo con humor. Por eso, ¿no? Se llama la pura cosa. Y sobre todo aquí los mexicanos y los latinos en general somos mucho de tomarnos ciertos temas con humor. Y pues está bien aligerar la carga, ¿no? Pero siempre y cuando no le estemos restando la importancia que tiene, pues, hacer ruido y conciencia sobre estas situaciones. Dice, un furro a la izquierda de mi pantalla. Sí, es el Moki.
Ahora, ¿cómo? ¿Tienes...? Dice Hiroki, a mí se me sale lo imprudente sin querer y sin malicia, la verdad, como niño sin filtro, debo controlar eso. Por dos, si soy ese, güey, si me pasa. Luego soy bien imprudente y cuando me doy cuenta ya dije una pendejada. Pues por eso llora, Lace Mask. Porque todo, porque tienes la... Porque me tienes a mí al lado, tú y yo. ¿Qué? Pues porque es la pura guasa, Miki. Es la pura guasa y ahí tienes que estar, de que estamos platicando aquí, aquí echando la guasa. Ah, chale, yo no tengo nada tuyo. No tengo ya, ahí se ve quién piensa más en el proyecto, Miki, ahí se sí, ve. Sí, pues, ¿verdad? Sí, sí, ahí claro, se ve. Claro. Uy, aquí hay gente partiéndose la pinche no me, verga. Yo no me... Tú vas a valer verga. No he visto que pongas tu pantalla de que hicimos los dos de pantalla de al iniciar directo. Que no me cambies el tema, Min, que estamos hablando de otra cosa totalmente diferente, ¿sí? A mí no me vengas con habladurías, por favor. ¿Qué hay un pinche Peter Griffin? ¿Cómo me cagan los Peter Griffin? ¡Ay, otro pinche estúpido aquí atrás! A ver, vete a la virga, güey, ya. ¡Ah, échale! ¡Ah, isla! ¡Son las garras de...! ¡Oye, Isma, no! ¡Espera! ¡Mi traje de furro no está sucio! ¡Ya me bañé! Dicen que no quiero amargar el ambiente porque Keta dice, sí me preocupa aunque no se note, llora. Pero es que Keta sí es de preocuparse, güey. O sea, no es como que sean cosas que se tomen a la ligera o que no causen preocupación. Y pues aquí tenemos que explayarnos y decir lo que pensamos. También para eso es este espacio y para eso es el chat, hija. Como dice aquí, no te lo calles, grítalo, grítalo. Ponte el pinche Mickey, ¿ve? Ahí está el pinche Mickey. Pues esperar. Entonces, Osvaldo, ¿cuándo vienes? Ay, caray, no sé cuándo pueda ir, Mickey. ¿Cuándo nos puede recibir? No sé, es que este fin de semana, pues es lo del 16, no sé si vayamos a ir a Ciudad de México porque a Isla le encanta pasar el 16 de septiembre allá, entonces a lo mejor vamos y lo pasamos con su mamá. Para el grito, y si para no vamos, presenciar pues el grito aquí con la nueva presidenta. Ay, no, qué chinguen la suma de los de Morena, pero no, o sea, porque les gusta estar allá, como que les gusta cómo adornan la ciudad y todo eso. Ya. Sí. Y entonces, pues a lo mejor nos lanzamos, pero pues depende el ambiente, si tenemos pues dinero. Ajá, exacto. Pero si no tenemos varo, pues ya nos vamos a quedar aquí en Cuernavaca a comer pozole con mis papás y así. Bueno, ya lo había dicho el otro día, lo que hice hace meses, lo que dije creo la semana pasada. Ah, sí, ¿qué tal? Sí, sí, cierto. Es verdad lo que hiciste hace un tiempo. Acá pura familia tradicional panista o priista. No, cheto, dice Hiroki. Aquí pura gente que golpea a sus esposas. No, es cierto, güey. No. Pues esa es la familia tradicional, ¿no? Esa es la familia tradicional priista y panista. Ay, no, güey. Es que aquí en México no hay para dónde hacerle. Todos los partidos políticos son una mierda. Todos están igual. Votes por quien votes te va a cargar la verga y ahorita pues es turno de tirarle mierda a los que están en el poder, ¿no? Yo desde hace un tiempo he sido imparcial, güey. Yo antes, fíjate que antes sí, como que sí medio me hacían ruido las propuestas del PG, pero conforme fue avanzando su descenso a la locura, sí lo fui notando y sí fue como que no, este güey está bien pinche pirado al chile, güey. Por eso ya no voté por él. ¿Qué pedo tienes, gente? ¿Por qué no avisas? Pues no, pues es que estaba viendo las misiones. Ay, hijo, en partida se te ocurre. Sí. En partida se te ocurre, carnal. Sí. Porque estaba escondido.
Pero me vieron. Chingada madre. Ay. Es que te puedo decir, muchas veces sí llegamos a tener resentimiento con nuestros padres, porque sí, a veces sí parece que les interesan más otras cosas. Ay, Osvaldo, pero... te saco de la partida. Ay, vale. No, ay, chingada madre. A ver, deja, entonces me regreso a la sala. Vámonos a la sala, chingue su madre. Me voy a cambiar el skin. Dice, la familia tradicional es la que hace violencia familiar. No es cierto. Ya mejor me mato de una vez. No, Keta, no. Eso no soluciona nada, como dice el Andrés. No soluciona nada, bro. Sister, como quieras. Pero estaba, Max, yo te digo, el fin de semana estaba bien. Ya ves, con la abundancia ya estaba harto de todo, loco. Necesitaba un respiro. Y güey, a ver. Espérenme. Iba al casillero, yo me iba a cambiar de skin. Vamos a ponernos a Deadpool, pero dice, la verdad sí me gustaría decir algo más que solo chistes, pero la verdad me sentiría hipócrita dando consejos que ni yo puedo seguir. Yo soy ese. Pero a ver, Ismas, te digo, es comprensible, ¿no? Que de pronto llegues a agarrar cierto resentimiento con tus padres porque, pues, a fin de cuentas, pues nadie nos enseña a ser papás, ¿no? Nadie nos enseña cómo criar a nuestros hijos. A nuestros, como si tuvieses. Pero... ¿Qué dice? Me pregunto sobre Luis Mica. A ver, aguanten. Ya se me revolvió aquí el pedo, pero... Es más, creo que en el tiempo perdonar. Creo que puedes hablarlo con tu mamá. Si ves que de plano ya no cede, pues ya X, dejarla por su lado. Dejar que haga su vida y pues tú tratar de hacer la tuya, Ismas, porque pues a fin de cuentas las relaciones familiares son importantes, quiera que no, nosotros somos seres sociales y descuidar alguna de nuestras... A ver, aguántame. Ah, otra noticia que vi, Osvaldo. Exacto, el Andrés tiene razón, el Andrés tiene toda la razón. Pero a ver, espérenme, déjenme terminar de cerrar aquí con el Ismask. ¡Oh, que la chingada! Bueno, ahorita que termine la alternativa. ¿Qué onda, Lanzor? ¿Cómo estás? Bienvenido al stream. Estamos aquí hablando un poquito de cosita seria, de prevención, de prevención contra la automorición, con el autobaneo de la vida. Y pues le estaba comentando a Lismas que, pues sí, traté de hablar con su mamá. O sea, yo sé que a veces no se prestan los padres, pero tú busca un momento, güey. Tú busca un momento para, pues, poner las cartas sobre la mesa y decirle, oye, pasa esto, siento esto. ¿Al chile te vas a ser responsable o me voy por mi lado? Dice, ya me cansé, simplemente ya no puedo. Me cansa y siento que si hablo con ella no me va a escuchar. Mis padres son así. Ok, pues mira, no lo hagas ahorita, no te estoy diciendo que ya lo hagas. Tú busca un momento en el que sientas que tiene el tiempo de sentarse a platicar contigo. Porque, pues sí, hay mucho ruido de por medio. Y como dices tú, con esto de la imagen en una cruz, una imagen de Jesús en una cruz. Sí, entiendo que a veces para unas personas pueda parecer lo más importante del mundo la religión, cosa que no debería de ser, ¿no? Cosa que no. No, yo no la apoyo para nada. Ok. Entonces, pues como te digo, Ismas, ya, pues trata de hacer tu vida y si ves que tu mamá hace el intento por recuperar al menos un poquito de la relación contigo, pues también dale chance, güey. También dale chance. Ninguna persona es perfecta y todos tenemos chance para... Todos deberíamos tener chance para redimirnos y tratar de enmendar las cosas o el daño que le hicimos a otra persona, ¿no? Yo sí creo en las segundas oportunidades. Pues ponle tú que en terceras ya no tanto. Pero mínimo una segunda sí, güey. Ya si ves que tu mamá sí se pone las pilas, pues ya, platíquenlo. El verlos pelear me duele muchísimo, dice Keta. A ver, espérate, déjeme leer a la Keta porque me perdí unos comentarios de ella.
Que dice, ¿qué harían si ya no estuviera aquí? ¿Seguirían haciendo streams normales? A ver. Espérate, pues la estoy leyendo, chingada madre. dice Hiroki, si qué tan está, no quiero nada, pero tienes al jefe igual. A ver, yo creo que si nos daríamos un tiempo, bueno, al menos yo me daré un tiempo del canal, porque Keta, tú eres parte muy importante de este canal, y eres moderadora, eres la moderadora, de las moderadoras que más le echan ganas, bueno, nada más tengo como cuatro, pero, pero tú has hecho, has inaugurado varias secciones del canal, has dado muchas de las ideas que hemos dibujado en este canal, güey, entonces, pues, o sea, como que hacerlos normalmente ya no se sentiría lo mismo. Ya no se sentiría lo mismo porque sí faltaría. Sí, también, también. Ey. Sí, confirmo. En fin, la pubertad. Sí, el Alamsor tiene razón. El Alamsor tiene razón. Dice, Velos, ya me perdí, ¿de qué están hablando? Por mi culpa, mi depresión es culpa de mis padres. Velos, pelear me duele muchísimo y ya mejor me callo un ratito y ahora. No, que tal, o sea, es que ahí tienes que entender una cosa, güey, que los papás, en todas las relaciones humanas habidas y por haber, siempre van a hacer diferencias porque todos tenemos una manera de pensar distinta, por más que encontremos a alguien que se asemeje mucho a nuestra forma de pensar. Siempre van a haber diferencias. Y eso hay que tenerlo bien aceptado, güey. Dice la Lamsar que tú qué opinas de la ensalada. Este vato. No se crean, ya me están llamando la atención el vape. No, quita, no. No. O sea, no, ¿eh? Una cosa es querer encontrar algo para salir de tu realidad. Y otra cosa es ya de plano dañar todo tu organismo. Yo, la neta, los vapes se me hacen una mamada. Se me hacen como lo mismo que un pinche cigarro. Porque a fin de cuentas te terminan haciendo el mismo daño en los pulmones. Pero sí, Keta, no, no, no. Por ahí no. Por ahí no. ¿Qué más tenemos por aquí? Y no es culpa de los... ¿Qué? A ver. Yo luego no sé qué decir. No porque no me importen, sino porque no conozco sus situaciones o qué han hecho para llegar a donde están o sentirse cómo se sienten. E incluso cómo intentan o han intentado solucionarlo. Solo espero, de verdad espero, que puedan seguir adelante, magullados y tal vez dolidos, pero que al final puedan sonreír. Lo digo yo que estaba con pensamientos así, pero que ahorita estoy bien. De igual manera sigo en eso. Sí, Hiroki, tienes toda la razón, güey. Hay que seguir adelante. Si estamos todos aquí, la neta, venimos a sufrir. Ya tengo que afrontar eso, güey, que todos venimos a sufrir, no hay vida perfecta salvo la de los pinches políticos, pero pues esos güeyes porque pisan gente, ¿no? Para llegar a donde están. Pero a nosotros nos toca pues vivir una vida tranquila, güey. Lo más pacífica que se pueda. Yo sé que no siempre se puede encontrar toda la paz del mundo, pero al menos podemos encontrar atardeceres, podemos encontrar amaneceres, podemos encontrar el canto de las aves. Por ejemplo, a mí me gusta mucho el canto de las aves. Podemos encontrar una persona que nos haga sentir, como dirían por ahí, un amanecer dentro de nosotros mismos, ¿no? O sea, y eso es lo que yo tengo, por ejemplo, con Landita, que ya luego me dices de que, es que... Tú dices mucho que... haces muchos comentarios de que ya te quieres morir, la madre. Entonces, ¿para qué te quedas? Le digo, pues porque estoy contigo, la neta. Tú eres lo único que me da como... esa sensación de querer seguir aquí. Y y pues eso. O sea, si tiene una razón para vivir. Aférrense a esa razón, güey. Aférrense como si fuera, no sé, güey, una pinche... un pinche rémora, un pinche tiburón a la verga. A ver, ¿cómo? Yo quiero hablar de otra cosa que quería guardarme todo esto. Si no les importa a ustedes, pueden seguir. Y me respeten mi decisión. Sí, es más, tú ya sabes que aquí te puedes desahogar y hablar de lo que quieras, güey. Aquí el chiste es que vengas y te desahogues tantito, aunque sea...
para aligerar un poquito esa carga que todos traemos. O sea, ya les he dicho que es lo que me gusta de este canal, que de pronto funcione como un lugar seguro para la gente que necesite que la escuchen o que la lean. Entonces, pues adelante. ¿Qué, Pacho? Que terminando esta partida voy a cerrar Fortnite porque me está fallando y vuelvo a entrar. Ok, está bien, está bien. Aquí arreglamos este pedo. Dice, pero igual manera, ya no como nada, como cuando en verdad tengo hambre y cuando me dan de comer se la doy al churro. No, ¿qué tal? No, tú come normal, tranquila, o sea, no te andes haciendo daño a ti misma, güey. Además, para eso también están los vicios. Mi vicio más fuerte son los videojuegos. Sí, o sea, parecerá broma, güey, pero sí ayuda mucho a encontrar una actividad que te ayude a desahogarme. A ver. ¿Qué pedo? Yo quiero hablar, ¿qué? Okay. Yo no tengo nada, pero X. ¿Qué tal si hacen una serie de Pokémon Nuzlocke? Y si no saben lo que es, investiguen en Google. A ver, ahorita checamos. Yo sé lo que dijo el compa. A ver, ¿te explico? A ver, explícanos. Un Pokémon, ¿cómo es? ¿Snowlocke? ¿Nuzlocke? Ajá. ¿O cómo Nuzlocke. Era? Nuzlocke. 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 O sea, Nuzlocke. N-O-Z, no sé qué. Bueno, esa cosa. Resulta que... Bueno, ¿ora? Lo que entendí... es que nada más puedes... Más bien... No debes de comprar nada de pociones. Tus Pokémon son Si los matan, más bien si los derriban, si les quitan la barra de energía, ajá, es como si estuviesen muertos. Y ya no, okay, los puedes revivir. Ah, chale. Y les tienes que poner nombre a fuerzas para encariñarte más. Banda, no sé si ustedes se dieron cuenta, pero pasó un super audiezote de speak de nuestro compa el Alamsor y terminó el speak y el Mickey no había dicho absolutamente nada, solo estaba ahí como Ay, no mames, Mickey, pero y o sea, me dio tiempo de escuchar el speak y de escuchar tu explicación. Ay, mi compa el que tiene las ideas más ordenadas. Pero a ver, uno, déjame contestarte a ti, Mickey. ¿Qué sí? ¿Qué? A ver, pero suena chido el concepto. Sí suena chido, aunque sí, yo sí lloraría si se me mueren mis Pokémon y no los puedo recuperar. Sobre todo si les pongo un apodo, güey. Sobre todo si es uno de mis Pokémon favoritos. Al chile se me muere uno y lo dejo de jugar. Ah, ok, dice que solo puedes atrapar un Pokémon en cada ruta. Ah, exacto, también eso. Ok. No más. Yo sí lloro con eso. ¿Qué más estaban? A la madre, pues yo supongo que en todos los juegos te puedes comer un Pokémon, aunque no lo dejan tan explícito, ¿no? Está como implícito. Así como estos artes que luego salen donde la gente... tiene su mesa llena de partes de Pokémon que, por ejemplo, de este Pokémon que es como un cerdito, o bueno, que más bien literalmente es un cerdito, ahí puesto como lechón. Ah, sí, o sea, creo que sí queda muy claro que en el mundo Pokémon, si los Pokémon son animales, pues se pueden comer, güey, porque los humanos no dejan de ser omnívoros. A menos que por alguna mamada de Jonazo diga, no, sí, los humanos en el mundo Pokémon son veganos, güey, no comen carne. Pueden sobrevivir sin proteína animal, ¿no? O sintetizan la vitamina B de otra manera. Nah, güey, es una mamada. No creo que Pokémon haga eso. Además es para niños, así que... Aunque, fíjate que hablando de eso... Tiene un Vaporeon disecado. ¡No, espérate! En el anime... ¿Sabías que...? Ajá, ajá. Resulta que Ash y ay, ¿cómo se llama? El otro... ¡Ah, se me fue! Brook. El Brook. Ajá. El Brook. Se,
¿Se imaginan a un Magikarp partido a la mitad? Sí, cierto. En pedacitos. Sí. Sí, cierto. Ya no me acordaba de eso. O sea, sí está muy claro que en el mundo Pokémon se comen a los Pokémon comestibles, ¿no? Está más que claro. Se antoja un taquito de vidril. Pues no de vidril, pero pues imagínate, se comen la miel que producen las vidril. Güey, ¿quién usa el tomate como huevo, Hiroki? Ahora. Mejor no me digas. Es que dice Hiroki que con todo respeto a los veganos, la carne es lo mejor y el tomate no es huevo. Ah, ok, Adam Sor, está bien, muchas gracias por pasar. Ya, igual, buenas referencias. Ya tengas recordé, una gran noche reparadora. Ya sé a qué se refiere con lo de Hiroki, con lo que dijo Hiroki. A ver, ¿a qué? O sea, comparó, pues... ¿El huevo con el tomate? Que fíjate que... ¿Qué? O sea, güey, ¿quién espera una semana para un huevo? No mames. ¿Pero cómo se hace eso, güey? O sea, ¿qué proceso lleva a un tomate o a un tomate parecer un huevo en una semana? Para empezar, ¿quién tuvo la paciencia de investigar ese pedo? Es como que, ¡ay, no me quiero comer un huevo! Vamos a ver qué podemos hacer. ¿Qué pasará si dejo este jitomate aquí? ¡Ah, qué asco! ¡Qué asco! Mira, aquí está molecular. Buen pool. Así... Que no, Ismas. Dice Lismas que quiere que hagamos un dual Nuzlocke donde nosotros juguemos el mismo juego de Pokémon, pero nuestros Pokémon están conectados. Y si se muere un Pokémon, el del otro también. Ah, sí, ese está más hardcore. Ese está más hardcore. Dice que te descansa, Lam. Tendríamos que descargar el... Instalarlo en la PC. Sí sería yo. No, yo no jalo a eso. Yo voy a llorar con mis Pokémones. A mí déjenme con mi jueguito de Game Boy, por favor. Emulado en... Emulado en Android. La otra vez estaba jugando Pokémon así. Creo que era el rojo. Estaba jugando un emulador de Game Boy para Android. ¿Me acuerdas? Sí. Llegué al último gimnasio y valí verga, y ya no lo volví a jugar después de eso. No le vi el típico, leveleaste nada más al primer Pokémon. No, levelé a todo mi equipo, güey, de distintos, ¿cómo se dice? De distintos tipos. No, es que yo, típico de novato de al momento de jugar tu primer Pokémon... Yo sí le que nada más todo. Te concentras en evolucionar y crecer a un güey, ¿no? Sí, que nada más... Yo, ¿por qué no evolucionan los otros? ¿Cómo evolucionan los otros? culo, si no, dice Lismas. No, pues sí soy culo al chile. Yo sí me la rifaría. ¿Tú sí? Sí. Pues hazlo, pues. ¿Sabes con cuál? Ya sé con cuál voy a hacer. Con el único Pokémon que puedo hacer para streamear. El Pokémon Let's Go Eevee. Ay, pensé que Pokémon Go. Que la pinche madre. Ya, muérete a la verga. ¿Dónde está tu pinche chile? ¿Dónde está tu pinche funda? Ahorita me lo va a tronar el perro. Ahí está, ya. Chingada madre. Pero sí. Aunque no sé por qué ese... El Pokémon Let's Go Eevee, no, como que en mes, no es... No creo que vaya. Pues no, porque ya todos sabemos que lo juegas por tu perversión, Miki. No, porque es bien fácil ese.
Porque sabías que en cuestión de compatibilidad. El Vaporeon es compatible con. Ay, vale, verga, están en comerciales. Ah. No. Ay, qué chiste. No, Osvaldo. Está bien, así me sirve. Para que siga subiendo ahí mi. Mi. ¿Cómo se dice? Ajá, eso. Pues la. El este de pago. Ay, derribas a un Ang. Ah, buena. Pero espérate, que aquí siguen otros güeyes, eh. Cuidado. Es un Goku. Son Goku. Chinga tu madre, Goku. Al chile, chinga tu puta madre. Ah, chinga, estos guantes que hacen, yo pensé que eran como los que golpeaban nada más. No, es de Black Panther. Ajá, ok. ¡Fiesta de escudo! Mickey, no tienes escudo, ¿dónde estás? Ahí está. Y no me invitas. Ya, vas a ver. Dice, a ver, agáchense de nuevo, no alcancé a tomar screenshot. Ese vato. La gira aquí. Uy, aquí hay un chingo de escudo, Mickey. Menso si no te puedes poner. No, pues yo me puse un chescos. El Goku me lo respetas. Al chile, pues el Goku es esencia, es infancia, es fragancia. Qué elegancia la de Francia. No, la mía no, es... la neta a mí sí me gusta Dragon Ball. Yo le estaba mentando la madre al Goku de aquí porque pusieron un skin de Goku. No, yo mi infancia es Naruto. Team Naruto forever, a never. Y ahora sí dice Hiroki. Terminé, dice la Hiroki. Vámonos. Vamos por ellos, vamos por ellos. Que son allá. Un saludo aquí a Toriyama. Que nos ve desde el cielo. No me consta que nos esté viendo, ¿verdad? Pero. Sí, aquí a Toriyama sí sería fan de la pura guasa. Este vato. Aquí. Escucho pasos. Ya lo vi. Está acá arriba. Pues yo subí. No, es otro güey, trae los guantes. Los que sí golpean. ¡Viene por mí! ¡Ven! Me bajó escudo el perro infeliz. Desgraciado. Chinga. ¿Cómo se apunta con estas mamadas? Sí, por eso se va. Está tocadísimo. Ah, perro. Dale. Ay, dale, es el último. ¡A madre! Era el último, Osvaldo. Es que era pinche arquitecto, me lleva la pinche. Bueno, voy a salir y ahorita regreso. Que te vas a salir, ¿verdad? Entonces vamos a la sala tantito en lo que regrese el Mickey Banda. Ya está. No me mentes, Osvaldo. Estamos a nada de ganar. Banda, estamos por. Creo que voy a actualizar pronto mi monito. Estamos a nada de ganar, pues te vas también a los trancazos sin plan, hijo. Así como, joven. Dice Hiroki, ¿sabes qué también es feo? Que se haya petateado el de Berserk. Ah, sí, también se murió ese güey. Qué mal pedo. Sí se puede, dice Hiroki. Ya pa' qué. Arriba los mancos. Ay, sí somos. Pipsapong. A ver qué skin nos ponemos en lo que regresa aquí el Mickey. Ah, ese, creo que ya. A ver. No, ya volvió. Ok, déjame ponerme aquí a la Gwen. A la Spider-Man. No, de todos modos, quiero salir. Ahorita regreso. Esa es la chida. Ah, ok. Ahorita viene el Mickey, banda. Hagan plática, saquen plática. ¿Cómo sí, están? Saquemos plática. Pero no me salí del Discord. Aquí sigo. que ya salió el Warhammer 40,000 Space Marine. Cámara, no, Andrés, cámara. Por eso no eres VIP todavía. Ah, ¿verdad? Oigan, ¿y cuál era el que era juego? ¿El Wuthering Waves?
¿Acaso te refieres al Wuthering Waves? ¿Que era un juego que se puede jugar jugándolo? ¿De ese juego estás hablando? Ese mero. Cámara, dice Hiroki, Wuthering Waves, exacto. Ah, chale. Yo soy ese, güey. Yo ese. ¿A poco es juego? Dice la Hiroki. Yo no, ¿A poco es juego, güey? Y si al parecer se puede jugar. Al parecer se puede jugar. Dice, ahí sale el negro que te gusta. Hola. Ahí sale el que te pone bien afrodisíaco. Ay, no está el Diego para que ponga el clip. Es más, vamos a ponerlo nosotros. Uy, este vamos. Vamos a ponerlo nosotros, vámonos al Twitch. Vámonos al Twitch. Ay, aquí tenía todavía la nota del del juego que te decía. Y es que ¿sabes cuál polémica fue alrededor de este videojuego? Que justo estos güeyes rechazaron las ¿cómo se llaman? Se me fue el nombre. ¿La del mono? Este juego, los creadores de este juego rechazaron las extorsiones o las amenazas de la empresa Baby Inc. A ver, espérame, déjame lo googleo. Para Sweet Baby Inc. Que son los güeyes que se dedican a buscar empresas así, desarrolladoras de videojuegos y así, para decirles, mira, es que tu juego tiene que tener inclusión. Tiene que tener... O sea, ¿sabes? Tiene que tener personajes incluyentes, güey. Y tiene que tener lenguaje incluyente, güey. Entonces, los creadores de este videojuego los mandaron re bien a la verga. Y los quisieron extorsionar, los quisieron boicotear. Y valiendo madres, güey. Y valiendo madres, el juego está siendo un super hitazo. Todo por no hacerle caso a estos pendejos. Todo por no hacerle caso a estos pendejos. A fuerzas. Dice, espérenme, lo ando jalando con Spider-Man. El poder hetero ahí dándole. Y... Ahora, dice la Hiroki. También Osvaldo. Ajá. Han dicho que el juego no tiene ninguna mujer, son puros hombres. Espérame. Sí, güey. Oye, sí eres, ¿eh? Sí eres. De hecho, sí. Es una edad en la que puedes hacer eso. Estás chavito, pero aparte estás ruco. Para ser chavo. Aquí ya tengo esto. Es tan distintivo del canal, banda. Ya saben qué hacer. El personaje afrodisíaco. Ajá, entonces Osvaldo, como te estaba diciendo. Sí, como te estaba comentando, como te comentaba. Lo de que es que ese videojuego no tiene ninguna mujer. Puros hombres ahí. Ok, bueno, tal vez pone tú que... Y ya también están... Las feministas ya están hablando. Pues sí, siempre va a haber gente ahí de verguera, o sea, que no afecta en nada, pero pues a la de huevo tienen que estar haciendo la de pedo. A huevo tienen que estar cagando el palo para que le hagan caso a a su agenda, si no van a llorar. Güey, ya, pues si no te gusta, pues no lo juegues, no lo compres, no lo apoyes y ya. Ni pedo, la vida sigue. Ahora, tú, yo ya he puesto, tú dale. Si canjeo 10, ya métele como lo haces tú. No. Tú dale, Osvaldo. Tú escoge. Mátanos solitos. Ebrinian. Ah, pues, matémonos solitos. ¿Quién canjeó el Hero Ebrinian? Fue la Hiroki. Hero Hidioki. Es que Diego es el oficial, el que comparte ese clip oficialmente.
Mete pa' dentro, gilipollas. Feliz lunes. Los lunes nunca son felices, banda. Los lunes nunca son felices porque tienes que regresar a la pinche chamba. Lo que convierte mi... ¡Ay, puta verga! ¡Ah, no mames, no mames! Lo que convierte mi lunes en un lunes feliz es llegar a casita, estar con la landita y hacer stream con ustedes. ¡Vámonos! ¡Vámonos! Ese pato. Ah, chale. Está bien, Andrés. Está bien. Muchísimas gracias por pasar por aquí. Por dejar tus comentarios y por andar echando relajo un ratito. Descansa. Tengas una linda noche y un gran inicio de semana, bro. Y muchas gracias una vez más. Que yo nunca me canso de agradecerles a ustedes, banda. Porque ustedes son los que hacen el canal, o sea. Yo diré mis pendejadas y todo, pero... los que responden a esas pendejadas, pues son ustedes, ¿verdad? Si no... al chile... ¡ay, verga, verga, puto! ¡No mames! No me había fijado que traía el escudo del Cap. Mickey. Te dije que... ya fui. Que partida ya. Express. Ya fui. ¿Qué pa' qué? Vaya, Andrés, descansa, dice. Diego, yo te invoco. Ay, sí sería Diego. Sí, sí sería Diego que cae acá nada más para poner el clip y se va. Llegaría algo así como, Diego, Diego. No sé por qué siento que habla como Squirrel, el Diego. Squirrel. Diego, Diego. Pone el clip y se va. Y... ah, en noviembre al parecer... es mi cumpleaños. Y va a haber va a haber cambio de temporada y va a parecer que el capítulo 2 regresará a Fortnite. Ojo, como la vez que regresó el capítulo 1. Sí, es OG temporada 2. Parte 2. Parte 2. Ok, ok. Va a estar chido. Ay, esa. Vamos a ver cómo se ahí, pone. Por si no lo saben, ahí fue cuando conocí a Osvaldo. En esa temporada. Y míranos ahí. 4 años después. 5 años después, aquí estamos. A la bestia, sí es cierto. Qué bonitos recuerdos. Así ¿qué es. Pedo? ¿Por qué? Por eso es que silencio. También ahí, aquí tengo los feelings de esta temporada. Más que la primera. Porque fue... por cierto. Porque hay un meme. Ya que me dejaron hablar. ya me puedo explayar. Hay un meme, Osvaldo. Ajá. Que pone en 2017-2019, cuando eran los años de Fortnite, cuando apenas iniciaban. Y decían que era pura alegría y todo. Y después del 2022 al presente, ya eran solo días, Bart. Y yo al contrario, 2017-2019 fueran puros... solo son días, Bart. Y ahora 2020 al presente dije, a fuerzas, ahora sí se viene. Ando bien feliz. Me siento muy contento, me siento muy feliz. Llego el fin de semana y me quiero divertir. Sí. Squawk. Pero es que sí, Miki, ya llovió desde el momento en que empezamos a jugar. Que por cierto, te iba a decir... la Diana me reclamó en un en un post que puso hace rato en Facebook, güey. Que pone que si la conversación contigo disminuyó es porque la otra está fluyendo o algo así. Y le pongo, ah, pues duren. Me dice, tú me quitaste a mi primo, tú no tienes derecho a reclamar. ¿Cuándo fue? Ah, pues cuando te puse el de la nueva integrante de Linkin Park. Ah, Simón. Ahí estaba con la Diana en su casa. Ajá. Y
Y le digo, ah, mira, le voy a compartir esto a Osvaldo. Ah, y escuché a Diana y dijo, mi amigo el Osvaldo. Y yo le respondo, nuestro amigo. Nuestro amigo. Huevo. Dice Hiroki, también de paso los de Demon Slayer. Ah, verga, sí es cierto. Ah, que, hablando de Demon Slayer, de Kimetsu no Yaiba, por favor. De la Jaiba. Hablando de la Jaiba. La Jaiba mordelona. Si te vayas en el mar. Te la Jaiba te va a morder. Ya confirmaron que en próximo año ya tenemos la primera película. Ahora sí. Si muerde la Jaiba, ya confirmaron. No manches, el próximo año. ¡Ah! Mal momento para recargar. No mames, güey. Sí, se viene bueno. Se viene en grande, ¿ok? Se viene encima, ¿ok? No. A ver, ven. Voy, qué pacho. Uy, fiesta, come party. Come party. El rave ahí en la marcha de junio, eh. ¿Eh? ¿Qué? ¿Qué? Dice, en la próxima es donde según el manga se va a ir a la chucha el... ¿Eh? No, spoilers. Sí, por no, favor, por no favor. Spoilers. Para que los Osvaldo disfrute. Sí, no. Pero, visto, pero no se no muere Cedric Diggory. ¿Cómo que se muere Cedric Diggory? Dios... Era mi personaje favorito. Aunque nada más estaba ahí de relleno. Diana, cuando estaba. Cuando. En los años de 2016. Allá por los lejano 2016. Ajá. No sé si 2016, 2015. Andaba. Me estaba chutando los libros de Harry Potter. Ajá. Y empecé con el cuarto. Y me dice Diana, ¿se muere Cedric? Y yo, no, ¿a poco? Porque ya había visto las películas antes. Ay, ¿tú viste las películas antes de leer los libros? Sí, porque pues... No manches, tú ya no puedes ser mi amigo al chile, ya. Me voy. Ah, ya. Bueno, me voy. Cuéntale. Pues entonces, adiós. Ay, se acabó. Como en la primaria, escape. ¡Córtalas! ¡Córtalas para siempre! Y al día siguiente siguen siendo de nuevo amigas. Eres un sangre sucia. Solo por eso eres un sangre sucia. Con razón eres Hufflepuff. No, soy Ravenclaw. Diciendo, que... soy Ravenclaw. Con la lagrimita saliendo. Dice Hiroki que espera que los fans de Kimetsu también sufran. Mira, no, nadie está preparado para lo que se viene, nadie. Sí, voy a sufrir. Arriba Slytherin, a huevo, Hiroki le sabe. Hiroki es de los míos. Loco, hay un reel, no sé si te lo pasé o no, pero ¿a dónde estamos yendo tú? Aquí nomás a ver qué encontramos. Si te encuentras con Doom, le das un putazo y nos echamos a correr. Ya sabes. Jalo. Un reel que pone... Es un profesor de primaria. Ajá. Haciendo exámenes. Y al final de una pregunta pone... Hechizos. Acabas. Hechizos para... Hechizos de Harry Potter. Ajá. Y pone las demás escuelas, ya ves, Gryffindor, Hufflepuff y Ravenclaw, hechizos comunes tradicionales. Y después pone mis Slytherins. Y ponen todos los maleficios imperdonables.
No sé si lo has visto ese reel. Chinga, no pude salir corriendo. Me atoré. Qué bien. Y que aquí hay gente, no vengas, hay gente. Hay gente, es una trampa. Ay, la Hiroki anda. Es que me distraje porque la Hiroki andaba mandando y mande audios. Y yo me estaba aguantando la risa. Bueno, estaba mandando y mandando recompensas. Y yo me estaba aguantando la risa porque no te escuchaba. Ah, ¿qué? Te lo vuelvo a decir. Tratando de escuchar qué me estabas diciendo. Es que no entendí muy bien. O sea, era un profe calificando exámenes que puso algo de hechizos de Harry Potter. No, de que. Escribe un hechizo de Harry Potter. Ajá. Como punto extra. Ajá. Y dice, pone las demás casas, Gryffindor, Ravenclaw, Hufflepuff. Hechizos, simples, como... Ay. Expelliarmus. Exacto. Ay, Alohomora, Wingardium Leviosa. Ay. Y después pone Mrs. Slytherins. Y ponen todos los edificios, los hechizos imperdonables. A huevo, sí somos. Somos la mera riata parada, los Slytherin. Que por cierto, banda, ya quiero volver a jugar Hogwarts Legacy. ¿Para cuándo? Me estaba aguantando porque al chile quiero volver a hacer el monito, como les digo, para especial para Hogwarts Legacy. Y hacerle un layout. Porque todavía me falta un chingo de historia de Hogwarts Legacy, así que... Le voy a hacer su layout especial y voy a poner a mi monito con su capa de Slytherin. Porque no quiero que sea el único contenido relacionado con Harry Potter que haya en este canal. Así que... Pues, lo hace el siguiente año. Lo termina en el siguiente año. Sí, lo más probable, porque nada más tengo los fines de semana para hacerlo. ¿Y qué? ¿Y entre semana qué? ¿Qué haces? Entre semana trabajo, Miki. Yo sí tengo responsabilidades. No, me refiero en los streams... Ah, pues en los streams le dedico tiempo a Basura Punk. A Basura Punk, es lo que he estado haciendo últimamente. De hecho, el último dibujo que hice en stream de Basura Punk fue el de... Creo que fue el del güey que estaba buscando, mandando CVs en horario laboral. No me acuerdo si fue ese o fue el de... Osvaldo, ¿por qué no me avisas que no te agarré? Ah, pues yo nada más estoy aquí esperando a ver a qué hora desaparece mi tarjeta. Avísame, loco, yo creyendo que sí la agarré, sí te agarré. No, pues al parecer no, hijo. Ahí sí. ¿Por qué solo me aparece un camión de reinicio? Y cuando me veo, no te agarré. Y para colmo vas en donde no es. Ok, yo espero, no hay pedo. Aquí estoy hecho tarjeta. Está bien, puedo leer al chat. Que ya nada más está Hiroki al parecer. Ay, güey, me duele. Solo Solín solito. Solo Solín solito. Sí, pues eso. Y aparte, quiero actualizar mi avatar porque ya tengo el cabello largo. Ya me creció el pelo. La greña larga, dice. Ya tengo el pelo largo. Y me siento yo, ya soy yo, ya volví a ser yo, chinga, después de quién sabe cuánto puto tiempo. Porque las mañanitas no te dejaban. Sí, no mames, estuve ahí sufriendo dos putos daños. Llevando todos los pinche días yendo de camisa y pantalón de vestir y zapatos. Y corbata. Y es lo que más me zurra usar al vestir. En efecto, ropa de Godín. Usar exactamente. Es que ahí sí era el paquete Godín completo. De que, no era suficientemente Godín. Aquí vas a chingar a tu madre completamente. A ver, juntas. ¿Cómo podemos hacer el uniforme más pinche Godín del mundo? A ver, Osvaldo, vente para acá. Camisita y aguanta, es que estoy looteando porque pues nada más traigo... No, pues tengo escudo, ven. Pero me refiero a las armas, hijo, las armas. Pues aquí hay... Las armas, mira, no, como sobrevivo. Okay. Espérame. Ahí voy.
Voy para allá, voy para allá. Te están dando, te están dando. Tú aguanta, Miki. Tú aguanta, tú puedes. Aquí te cubro, creo. No, ya me tapó la casa del Wolverine. No, maldito Wolverine. Enfrente, 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 enfrente. Es un pinche suco, güey. Ya está tocado el perro, ya, ya está muerto. Ahí está tu loot. Pero antes, okay. Ten. Ah, huevo, gracias, 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 muchas gracias, muy agradecido, muy agradecido. Dice, mi papá se enojó, me dice, hija de tu mamá, pues yo de ahí salí, que no. Pues de ahí vengo. ¿De quién más voy a ser? Es una gran respuesta, güey. De mí, si yo tuviera un hijo y a mí me sale con esa madre, yo al chile me cago de risa. La gira que pone el... No, si yo al chile, mis hijos me salen con eso y me cago de risa ahí mismo. Ay, apá, dice. Ay, apaito, apaito. Ah, verga. Ay, mi dolor de espalda cada vez está más culero. A Landita luego le hago la broma de que qué tal que me quedo cuadrapléjico. Este vato. Pero la neta sí me da miedo, güey. A veces sí no me puedo mover, me quedo ahí todo engarrotado porque no, porque me duele la espalda. Si ya le tomé foto a la Gwen. Para el Lonely Hlands. De la Gwen Stacy. Ok, ok. Aquí, por aquí hay putazos, Mickey. Por aquí escucho putazos. Vamos a ver qué pedo con los putazos. Porque sí hay putazos, ¿eh? Y como que andan hackeando aquí la... Ah, no mames. ¿Hay gente aquí? No sé, veremos. Trépate, pinche, güey. No sé, alguien empezó a hackear esta madre y ya no terminó de hackearla. Se la pelan, perro, se la pelan. Eres nuestro. No gastes balas, no mames. De por sí no tengo. Ah, bueno, ya tengo. Para esto tanta mamada, no, pues mejor me bajo. Adiós, Mickey. Mira, vamos al búnker, vamos al búnker. Ah, Simón, aquí está el búnker. Aquí están los búnkers, una gran banda de Chile, ¿eh? Ahora que no estás y no puedo dormir, tomo más pastillas para sobrevivir. ¿Qué nos dejaron? Aunque sea una pinche... No nos dejaron casi nada. Uy, dejaron varo, ¿eh? Dejaron varito. ¿Qué pedo? ¿No puedo salir? Ahí está. Se va. Dejaron unos guantes. Las garras de Black Panther de Shuri. Ah, son las que disparan. No, no me gustaron. Me mataron con esas. Se nos fue el tren, araña. Tu, 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 tu. Ahora que mira, por... ¿Eh? Como te tengo a ti como campaña de reinicios. A chinga. Me ando sacando los cosméticos gratis que te dan. ¿Cómo que campaña de reinicios? ¿Tú, con tu cuenta? ¿Qué es de Play? Como la dejaste olvidada por un mes o más. Ah, pues la de Play, ok, ok, esa no me la sabía. Vámonos, vámonos, porque ya falta medio minuto para que empiece a avanzar la tormenta. Pero no, tus amigos de ese Superfil o el panel del evento, campañas de reinicios. Ah, completados. Y misiones diarias mientras juegas. Ok. Caminar el juego. Sí,
Ya estoy yendo para el banner del temporada de terror. Ajá. Aquí en la Spooky Season, nada más tenemos este mes para hacerle un skin, ¿verdad? Sí. Uh-huh. Voy a hacer mi personaje, el logo en forma de calabaza, con diseño de calabaza. Ah, eso estaría chido. Yo no sé. No lo había pensado. No lo había pensado. Tengo aquí un poquito de tiempo para pensarlo. Porque sí tengo que hacer aquí mi skin con disfraz para octubre. Porque sí quiero jugar juegos de terror, ¿eh? O sea, jugar juegos, no. Jugar juegos de terror. No iba a decir esa pendejada. Jugar videojuegos de terror. Es lo que quiero hacer para octubre. Porque sí tengo ganas. Porque sí, ya jugaste Limbo y te fue de... No, bueno, fue de lo lindo ese juego. Ay, el Limbo, lo acabé como en 2 streams, creo. 2 o 3, no me acuerdo. Pero aquí hay people moquillo. Espero verte jugando Outlast. Ay, no manches, no sé. Tampoco quiero juegos que me den tanta ansiedad. Y el Outlast sí está bien pesado, no manches. Entonces, ¿cuáles vas a jugar, loco? No sé, un juego de terror, algo así como calculadora de impuestos del SAT, alguna madre así. Escoger el presidente. ¿Y que aquí hay gente, güey? Ya casi bajó a uno, ya bajé a uno. Eso es trabajo en equipo, chingada madre. Ahora déjame, pongo el escudo completo. Y absorbo a los que están aquí alrededor. Ándale. Que no te descubra el WhatsApp de tu mujer. Ahora, ¿cómo? ¿Por qué? ¿Eso terrorífico? Ahora. Hijo de puta. ¡Ah, no mames! ¡Se mamó este güey! ¡No mames! Que este güey es muy pro, no mames. Bueno. Sí me ganó. Sí se mamó, o sea, sí estuvo bueno esa kill, ¿eh? Al chile, en el aire me dio un putazo y morí. Ojalá quedes en primero, bro, porque al chile sí me mataste. Sí me mataste muy bien. No sé si deba decir eso, pero bueno. Ay, güey, ¿cuánto nos falta para las 2 horas? Nos faltan ahorita 18 minutos. Ok, 18 minutos. Ahora 18 tú. Yo tengo... Ah, pues sí, yo empecé más tarde. Simón. Sí. Ok. ¿Qué más me cuentan, banda? Hoy el chat está medio calladito. O sea, ya desde hace ratito está medio callado. Sí, ya, Mimir, ya. ¿Qué pasó? ¿Qué los acongoja? ¿Qué los trae? No, acongoja no, hoy? Yo estoy bien feliz con mi casa nueva. Al chile, la Netflix. Ay, está chido, Miki, porque... Ay, güey, aguanta. Ay, el Arki nos hizo una... Aunque con todas las imperfecciones de la casa, porque la construyen bien mal. A la verga, me quise estirar para agarrar mi celular y me dolió bien culero la espalda. Pero sí te digo, Miki, ya lo chido ahí es que tú la puedes hacer como tú quieras. No, realmente no. Sí puedes, o sea, ¿por qué no? Pues te digo, la construcción está bien mal hecha. Ajá. Pero uno supone que por eso no se podían ir, porque lo estaban... No, me refiero a que... O sea, el... Pudieron haberlo hecho mejor. Ajá. Pero no lo hicieron porque la construcción de las paredes no tenía barrotes bien hechos. No está bien construida, pues, es toda la casa. Ah, pues es que... Pero pues es que dices que le salió a bajo precio, ¿verdad? No, bueno, es esa parte. O sea, es que sí, o sea, si le salió, digamos, entre comillas... Más económica que una casa cualquiera, pues es que sí ha de haber estado construida un poco al chilazo. No, pero no les dijo. No te pasaron fotos, ¿eh? De sus inicios. De cómo estaba antes.
Pero no les dijo el arquitecto así como tips o cosas que pueden hacer o cosas que le tienen que hacer después. Ah, eso es, me va a sí, ganar, ¿no? Eso sí, pero de ahí en fuera no. Y nos comentó que era más caro el destruir, derribarla y volver a hacerla de nuevo. ¿Qué pedo? Ah, no mames. Ven por mí, no hay gente ahorita. Ándale, corre. Corre. Ay, mira, no le pasó nada. La Virgen de Guadalupe lo salvó. Salvó a la Virgen de Guadalupe. Ah, no mames, es que me bajé un dúo, pero antes de bajarme al otro güey, sí me dio en el hocico. Ahora, sí, a ver, espérate. ¿A dónde vas? Aquí por mi loot. Por mi loot, bye. Por mi loot, mai. No quiero otra partida express, ¿sí? Ahí viene alguien. Aguas. Esto fue rápido. La cámara es balón. Falta su compa. Mínimo. ¿Dónde está? Mínimo hay que hacer una ganada. Mínimo. No te pido más. Ay, yo no te prometo nada. Por algo en los hashtags pongo mancos jugando, güey. Para que sepan a qué vienen. Para que sepan qué es lo que van a encontrar aquí, güey. Por eso ahí dice mancos jugando. Y hay uno que dice mancos con suerte, pero ni eso tenemos al chile. Dice Hiroki que sepan en qué se meten. Exacto, güey. Exacto, advertidos están. O sea, aquí no van a venir a ver a dos pinches pros jugando. Que la mera verga y que el pinche ninja y que un saludo a Hiroki, no, que wey, todavía sigues aquí. Un saludo a la Hiroki y a los vatos que siguen aquí lurkeando. Que sí, ya vi que hay gente sigue por ahí viendo el stream, pero que está en modo lurker. Muchas gracias, banda, muchísimas gracias. Ahí si ven comerciales al chile, déjenlos correr porque necesito varo, güey. No me dura la quincena. Me pagan a los 5 minutos, ya me la gasté toda. Y si tienen Prime Video, le pueden ayudar más a los Osvaldo porque es gratis. Sí, banda, recuérdense que si tienen Prime Video, tienen una suscripción gratis al mes y pueden donársela a este pobre muerto de hambre que no tiene dónde caerse muerto. Puta madre, están reviviendo a alguien, Miguel. Ya lo revivieron, Miguel. Ahora sí, si me dices acá por los por wins, pero más primera por vez que me dices mi nombre completo, mi nombre. No te dije tu nombre completo, o sea, sí, no tu, te mi nombre Luis nada Miguel, más. No te dije Luis Miguel Tobar Arriaga, o sea. Te dije tu nombre real más bien. Eso. Primera vez que te escucho hablar. Ahora. Hablarme así. ¿Que era mudo o qué? ¿Qué habla? Es que se me hizo cagado decirlo en ese momento. Dice, ¿cómo que Moki no se llama Moki? Así como lo escuchaste. Así como lo oíste, el Moki no se llama Moki. Vamos aquí. ¿Qué? A ver, ¿cómo que no? ¿Qué? ¿Me colgó? ¿Cómo que no? Ahí dice la Hiroki que ella está aquí por los wins, pero más por los fails. Sí. ¿Gracias? ¿Gracias? La Hiroki le gusta ver el salseo y el... y la destrucción total, el caos. ¡El dominio total del mundo! La desgracia de las personas. Eso la entretiene. Oye, Miki. Y ahorita que ya estás instalado en tu nueva casa, en tu new house, ¿cuándo vas a volver a hacer streams al mediodía? Mañana. No, se lo comenté al perro gamer cuando se despidió. No, pues toma, me escuchaste. Es que cuando se estaba despidiendo el perro gamer, se me cruzó creo que un speak o algo así. O alguien canjeó algo y no te escuché bien cuando te estabas despidiendo de él, pero... Dije que mañana... Que ahí cuando quieras, mañana retomaré el
Beyond Two Souls a las 11. Que lo terminaré. Ah, okay. Lo terminaré. Ahí lo tienen, banda. Vayan a ver al Mickey jugar mañana al mediodía. Está tagueado ahí en el... ¿Sí está tagueado en el título? Sí, sí está tagueado en el título. Pueden buscar al Mickey como mi Rod Channel. Mi rodilla. Para que vayan a verlo jugar. Él juega cosas de pronto chidas. ¡Eh! Dice Hiro que los wins son buenos, pero los fails son God. Ay, güey, yo soy la máquina de los fails al chile. Es más, yo soy uno. Es más, yo mismo soy un pinche fail al chile. No, ¿qué pasó ahí? ¿A qué les voy a mentir? Ay, la Abigail creo que se quiere salir. Ahorita, Abigail, ahorita, aguántame tantito. Dame 10 minutitos y te dejo salir. No inventes. La mudanza sí te da la rastriza de tu vida. ¿Y ahora por qué? Pues es demasiado cansado el guardar, meter, sacar, ordenar. Mínimo que día gratis, hijo. Si quieres que te ayuden, contrata a las organizers, aunque esas viejas te cobran como 5,000 baros nada más por acomodar toda la cena. No, me refiero al momento de guardar tus cosas en las cajas. Ah. 2-3, 2-3. Bueno, depende de cuántas cosas tengas, eso sí. Dice Hiroki, faltan 10. Sí, gracias, Hiroki. Ya esa es la última partida, sí. The last one. Ya si morimos aquí, ni modo, despedimos el stream. Porque Mickey ya tiene sueño. Ya va a ser hora. ¿Qué horas son, por cierto? Son las... 10.23. 10.25. Ahora tú, 10.25. Se me compuso las 10.25. Está raro. Porque aquí tengo las 10.23. Bueno, ya 10.24. Anunciado las 6.23. El pasado con sed. Y el presente es un atleta sin pies. Ya son las 9.16. Y cada verde. No me acuerdo cómo. ¿Qué heavy es el de viajar a Japón y regresar? Que es más en. A ver, otra vez. Que si viajas a Japón y vuelves a México, es como viajar al pasado de nuevo. ¿Viste el reel que te pasé? ¿De eso? ¿Cuál de todos? Hay unos que no vi. Hay unos que no vi porque... Ese del... que estaba en el audio de... De... ¡Marty! ¡Acompáñame! ¿A dónde? ¡De vuelta al futuro! Y ponen el... el boleto de avión de... De que es... En Japón son las 9:35... De la mañana. Ajá. Y en México llegarían a las 7:30 de la mañana. Yo, ¿qué onda? ¿Qué heavy es eso? Miki, ya vente, ya se va a cerrar la tormenta y yo ya estoy lejos. Voy. Dice Hiroki, a caray, ¿no son las 11:24? ¿Qué? Sí, Hiroki, totalmente. Dice Hiroki que, pues, obvio que allá hay baños inteligentes y aquí a duras penas hay baños decentes. De hecho, más en las escuelas públicas. Ay, sí, no manches. Que ni siquiera hay puertas o baños o WCs. Ah, pero bien uniformados. ¿Has visto ese meme? No. Que ponen, jóvenes deben de tener el uniforme completo y los baños sin puertas. Ah, sí. Sin jabones, sí, sin agua. Sin papel. Todos grafiteados. Sí, es cierto.
Dice Jairo que hay baños que ni siquiera tienen la tapa del excusado. Los cines. Bienvenido a Latam, dice. Sí, la neta. Bienvenidos a Latinoamérica. Bienvenido al Himalaya. ¿No viste ese de Enchufe TV? De bienvenidos a Latinoamérica. No. Luego te lo paso. Ok, ok. Bienvenido a Lata, México Mágico. Sáquenme de aquí. Ay, por Dios. Uy, aquí encontré a alguien. Ah, loco. ¿Qué gente, Miki? Hablando de México Mágico. A la man. Ajá. Ajá, sí. Espérate. Sí, ajá. Sí, ajá. Déjame irte. Mira, aquí están los. El dúo de. Ah, chale. De huevo de la Deadpool. Partida pasada, pinches. Otra pinche Wolverine. Ahí están, perros. Ahí están, perros. ¿Y estas manos? ¿Y estas manos, perro? Dice, no quiero estar otros 5 años con estos boots. Ay, sí, aquí. Bueno, como te decía. Comprendo totalmente. Yo tampoco quiero otros 6 años. Hablando de México sueño. Mágico, Diana ayer me dijo, me puso. ¿Escuchaste los balazos? ¿Lloras? ¿Son balazos? Espérate, no te muevas. No, yo solo escuché la puerta abriéndose de mi vecina y ya. No más como que balazos. Sí, no baches, fueron balazos. Pensé que estabas jugando Fortnite. Momento LATAM. Sí, ahí en Cibax sí se escuchan balazos a cada ratito, Uy, viene. Viene gente. Chingada madre. Ya bajé a uno, Miki. Tú bájate el del carro que está ahí arriba, tu puto. ¡Ay! ¿Me quiere dar a mí? Ay, güey, me está dando a mí, Miki. ¡Miki! ¡Yeah! Yo lo distraigo, tú dale. Pero a mí déjame. ¡Miki, ya está tocado! Ya voy. Aguanta. Te estoy diciendo que le des. Ahí está. ¡Ay, che! Tranquila, tranquila. Vámonos tú al tranquilo, Salvador, ya se ve menos peor. Oye, es que sí, Hiroki, o sea, la neta, es lo que hemos estado escuchando, que El Salvador y Guatemala van para arriba, entonces, sí, sí, totalmente. Es el próximo destino que tenemos que apuntar si queremos irnos de aquí. Porque odio aquí. Al Chile. Ay, no, con las cosas que se vienen, banda, al Chile. Den gracias y seguimos teniendo sistema educativo ya. Sí, vato. Oye, andamos sobreviviendo, Sí. Yo llevo 7 kills y estas manos. Yo apenas 5. ¿Quién sabe, banda? A lo mejor sí nos podemos despedir con una victoria. No, ya lo dijiste. Ya. Ya echaste mala sal. La neta, lo hice a propósito. Que ya le echaste la sal. ¿Dónde está? Ah, está aquí. ¿Qué haces? Vente. Que ahí viene la tormenta. Ahí voy. Estaba checando por ahí si no encontraba un pinche botiquín. Porque no estoy al 100, Miki. Ni en el juego ni la vida real. Me está doliendo la espalda. Dice mi abuela que a lo mejor es la asiática. Y yo le quiero hacer caso a mi abuela. Oli, hola, ¿qué tal? Bienvenida de regreso, ¿cómo estás? Hola, buenas noches, ¿qué tal?
¿sí te mimiste? Me quedé dormida, sí, justo. Trope, trope. ¿Y por qué te despertaste? Pues ya te hubieras dormido, güey, ya. Al chilaquildren, no hubieras descansado. Aprovecha. Lo bueno es que llegaste justo a tiempo para despedir el stream. Bueno, si es que no nos matan ahorita. Porque ya nos están rodeando unos pinches carros aquí. Yo sigo sin encontrar un botiquín. Me corrucó tus gritos esta morra. Y la Hiroki todavía se ríe. Cámara, ¿eh? Cámara, pinches llevaditas. Curly. Curly one. Curly. Estoy, verga, la verga, la verga, la verga, la verga. A la verga, a la verga. Corre, Mickey, porque ahorita ya hace más daño a la tormenta. Ya voy, ya voy. Me dormí llorando. No, ¿qué tal? ¿Por qué? ¿Qué pasó? Te vi. Andabas pensando en todo, ¿verdad? Y este güey. En cada mención al Mookie, luego salen gritos. A ver. A ver, pongan gritos, banda. Sí hubo un grito, pero estuvo leve. Mickey, ¿qué haces hasta allá? ¿Tú qué haces? Pues huyendo de la tormenta, ya se va a acercar. Quedan 10 segundos. Vámonos, 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 fuga, 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 pues. Otra vez dice Hiroki. Ah, me siento como en como GTA San Andreas cuando ponías el ¿cómo se llama el truco del jetpack? Esto, la Hiroki anda mandándote shoutouts para escucharte gritar en los clips. Es amor. Le encanta sufrir. Y hacer sufrir a los demás. Está bien, Hiroki. Soy ese. Ahí está, dice. Uy, aquí tenemos una puta nadando. Mickey, ¿dónde estás? No te vayas solo, por favor. Ven a donde estoy. Madres. ¿Dónde estás tú? Yo te perdí de vista. Ah, ya te vi. Madres. Ese güey está ahí al capo. ¡Córrele, Gusano! ¡Ven! ¡Acércate más al círculo! ¡Ay, cabrón, ay, cabrón, ay, cabrón! No me había dado cuenta, me lleva la chingada. No mames, no mames. Como aquí, aguas. Este güey está allá. ¡Ah! ¡Este está allá! ¡No! ¡Ah! Este güey está el escudo del capo. Escudo contra escudo. Ah, me bajó, me lleva la chinga. Tú puedes, Mickey, tú puedes. Dale, dale, dale con la silla o con el escudo, con lo que quieras, pero métele una verguiza. Creo en ti, en este amor. Ya me rodearon, ya me rodearon, ya. Ah, pues ya. Ya fue. Ay, virga, y justo a tiempo porque ya pasamos de las 2 horitas. Ah, su madre. Vámonos a la sala. Vámonos a la sala para despedir aquí el directito Dios. Del día de hoy. Para anunciar el directito del próximo mañana. Ya es del futuro pasado, dice. Mis fantasmas hoy, dice Hiroki. Va, va, dice. Mickey, ¿tú eres afín o ubicas las animaciones de Panganjuto? Sí. ¿Sí viste que me empezó a seguir el chat? El chat estudios. Sí, no va. Me vine en seco cuando vi la notificación. Nice. Bueno. Bueno, Mickey, algo que decir antes de cerrar el directo del día de hoy.
que mañana pues, vamos a hacer una pequeña, de nuevo una pequeña anuncio. Mañana estaré transmitiendo en la base. Estaré transmitiendo de 11 a 2, no, de 11 a 3, de 11 a 3 de la mañana. De, a la madre, a las 3 de la mañana, no, no manches, de, ¿sí te vas a vender? De 11 de la mañana a 3 de la tarde, pues. Pues eso dijo, eso di. 3 de la mañana, dije, a la verga, se va a aventar todo el día. ¿Una maratón? Va, está bien, ya saben, banda, vayan a ver al Mickey jugar mañana. Y no sé si Osvaldo vaya a hacer stream mañana, pero pues ahí véanlo, a las 8:30. Sí, yo en la noche, ya saben, nos vemos aquí a las 8:30, banda. Ya vamos a cerrar el día de hoy. Yo les agradezco a todos los que estuvieron aquí comentando, a los que pasaron a saludar, a los que estuvieron lurkeando, a todos ustedes les mando un abrazo, les deseo que tengan una excelente noche y que tengan un muy buen inicio de semana. Ya mañana es martes, martes de dibujiti, de dibujini, vamos a ver qué dibujamos al chile, yo no sé todavía qué voy a dibujar mañana, pero ya veremos, ya veremos. Cuídense mucho, descansen, les mando un abrazo a todos. Gracias Hiroki, gracias Keta, gracias a la Lamsor que también pasó por aquí. Gracias al Andrés, gracias a Liz Mask, gracias a la verga, ya no me acuerdo quién más pasó, quién más pasó. A ver, vamos a ver en el chat, quién más pasó por aquí. Pues creo que ya mencioné a todos los que pasaron. Entonces, pues igual, gracias Miki también por jugar y estar platicando conmigo un ratito. Ya sabes, desde el año pasado, aquí estamos constantes ya. Sí, hemos estado siendo bien constantes con estos canales y espero... Hasta que a ustedes les esté gustando el contenido que estamos haciendo aquí, banda. Ya saben que si no les gusta, pueden depositar en el buzón de quejas donde nos vale verga. Cuídense mucho. Déjeme escuchar. Al correo de nos importa un peso. .com. Ok, Miki, ¿vas a decir algo? No, ya sí. Ya. Ahí nos vemos. ¿Ya? Y amor y paz. Ok, ya lo saben, banda. Nos vemos. Descansen, linda noche. Me despido y los dejo porque ahorita somos poquitos para echar raid, así que ya, será la próxima. Bye, adiós, Keta, adiós, Hidoki. Bye. Vense, Mimir. Ay, a ver, ya silencié el micro y el Discord, ya no nos pueden escuchar. Escuchan nada más la musiquita del Fortnite, pero está bien bajita. Ay, dale pues, Miki, ya me voy. Arre pues, ya me voy. Descansa. Descansa.